Esta es derivada de la personalidad por medio del cual la persona actúa en el ámbito del derecho como sujeto pasivo, activo de las relaciones personales. Muy bien. Puede contraer obligaciones o adquirir derechos, ¿verdad? Dentro de la capacidad. Todas las personas gozamos de la capacidad para actuar dentro del ámbito jurídico. Pero tenemos que la capacidad tiene una clasificación. ¿Cuál es la clasificación? Las dos clases de capacidad. Capacidad de goce y de capacidad disfrute. De goce, capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Capacidad de goce y de ejercicio. ¿En qué consiste la capacidad de ejercicio? La persona está en sus plenas facultades para poder ejercer su pleno derecho, licenciada. Pero, ¿cuál es lo principal que tiene la capacidad de ejercicio? A ver, Gerson, siga. ¿O quién me está hablando? Sí, la mayoría de edad. Sí. Pero, ¿qué especial tiene la capacidad de ejercicio? La mayoría de edad, ¿pero qué? Pero es inherente derechos y obligaciones. ¿Pero qué más? Se vale por sí mismo y vale por sí mismo. Muy bien. Ese es el aspecto principal de la capacidad de ejercicio. Que la persona, al cumplir mayoría de edad, por sí misma, puede adquirir derechos y contraer obligaciones. En la capacidad de goce, es algo inherente a la persona. Toda persona tiene el derecho de gozar de la protección de las leyes de un país. Es inherente a la persona. Pero, por ejemplo, un niño que acaba de nacer tendrá derechos. Así es, sí. Tiene derecho en el ámbito jurídico, tiene derecho a recibir una herencia. Sí, licenciada, tiene derecho de goce. Aún está apto para recibir esa herencia. ¿Por qué? Porque es inherente a la persona humana. Sí está apto, porque desde el momento que él nació y lo inscribieron en el registro civil, claro que está apto como para pedir pensión alimenticia de su papá. ¿Sí? Como para pedir que lo reconozca su papá. El papá que se niega a reconocer un hijo, ¿puede reclamar ese derecho de ese niño? Por supuesto que sí, porque la ley, él ya tiene su capacidad de goce. Goza de su derecho de sus alimentos, ¿verdad? Si el papá voluntariamente no le quiere dar su derecho de alimentos, él tiene derecho de que se reclame ese derecho. Pero, ¿quién lo va a hacer y en qué concepto lo va a hacer? A ver. ¿Quién reclamaría? Porque el niño no puede ni hablar, es un bebé. La mamá. La mamá. ¿La mamá en calidad de tutora? Quien tenga la parte de potestad. El tutor está bien. Muy bien. La mamá lo hace. En ejercicio de la patria potestad, si el papá voluntariamente no quiere darle una pensión alimenticia a ese bebé que acaba de nacer, la mamá puede reclamar en representación de su hijo menor de edad a través de lo que se llama patria potestad, la pensión alimenticia ante un juzgado. ¿Y cómo lo va a hacer la mamá para que en el juzgado le acepten la demanda? ¿Qué documento tendría que presentar la mamá? Una certificación de nacimiento. Muy bien. Simplemente. Tiene que acreditar la medida. Simplemente con la fe de edad del niño, con la certificación de nacimiento del niño, se va a acompañar a la demanda que se presenta ante un juzgado de familia para poder reclamar una pensión alimenticia. ¿Por qué? Porque el niño ya tiene derecho de goce, ya tiene ya es protegido por la ley para poder reclamar sus derechos, por supuesto, a través de su representante legal, porque todavía es un bebé, no puede hablar, no puede caminar, no puede decir nada,
Y la ley además le dice que la capacidad de ejercicio es hasta los 18 años. Entonces, mientras existe minoría de edad, se reclaman los derechos a través del representante legal. Y en caso que el papá no quiere reconocer al niño, entonces primero se lleva un juicio de filiación. El juicio, a través del juicio de filiación, se va a determinar si es o no es el papá. Y ya una vez declarada la filiación e inscrito, ya sea de manera voluntaria por el padre o por una sentencia judicial que ordena que ese menor sea inscrito a nombre de determinada persona como padre, entonces después del juicio de filiación viene el juicio de fijación de pensión alimenticia. Bueno, pero aquí lo importante que tienen que comprender es que la capacidad de goce es inherente a la persona. ¿Y cuánto tiempo le dura a la persona tener esa capacidad de goce? ¿Cuánto tiempo va a gozar de la protección de la ley? Hasta la mayoría de edad. Hasta que llegue a los 18 años, Lick. Así. No, pues se llegue hasta que muera. Hasta que muere. Oh, sí, hasta que muere. Sí, hasta que muere. La capacidad de gozar de la protección legal la tiene durante toda la vida una persona hasta que fallece. Incluso cuando fallece, va a tener derecho que se investigue si muere por un delito, va a tener derecho a que se investigue por qué murió, ¿verdad? Entonces la ley lo va a proteger durante toda la vida. Durante toda la vida va a tener derechos. Algo inherente a la persona, capacidad de goce. La capacidad de ejercicio ya corresponde a esa facultad de la persona para que por sí misma va a contraer sus compromisos. Por ejemplo, si está enamorado y quiere contraer matrimonio, solito. Va a adquirir, no necesita autorización de nadie, está enamorado y quiere casarse. Entonces va a contraer matrimonio porque es su voluntad casarse, ¿verdad? Entonces va a cumplir con todos los requisitos legales para la celebración del vínculo matrimonial y por sí mismo, por su capacidad de ejercicio, va a firmar el acta que levanta el funcionario para la aceptación del matrimonio, porque tiene capacidad de ejercicio. Si tiene capacidad de ejercicio, si alguien le debe, si le tienen una deuda, que no le quieren pagar sus prestaciones laborales, por ejemplo, por su capacidad de ejercicio, va a poder hacer la reclamación legal correspondiente, ¿verdad? Acudir ante las autoridades de trabajo a reclamar sus prestaciones laborales, si de manera voluntaria no le quieren pagar. ¿Sí? Eso es la capacidad de ejercicio. Poder actuar por sí mismo para reclamar sus derechos ante la autoridad que corresponda. O bien, actuar por sí mismo para responder en caso le plantean una demanda en su contra para defenderse. Bueno, entonces vemos la diferencia, ¿verdad? Sí, Linda. Muy bien. ¿Cuánto tiempo? Sí, licenciada. ¿Cuánto dura un juicio de pensión alimenticia? Depende. Depende del juzgado, ¿verdad, Linda? El juzgado y las complicaciones que tenga el proceso, ¿verdad? ¿Cómo se defienda la otra parte? Se presenta una demanda, pero también la otra parte tiene cómo defenderse. Ustedes en derecho procesal van a aprender cómo son esos juicios orales de fijación de pensión alimenticia y qué incidencias pueden haber procesalmente. Sí, ¿qué manda? Miguel. Y solo gracias. Con relación a la familia, ¿todos los juicios son de forma oral? No todos. Ah, en derecho de familia.
Sí, correcto. El procedimiento oral es el que más se utiliza en derecho de familia, por supuesto. Pero la oralidad no es como ustedes ven en la televisión, que se presenta ante el juzgado, sino que hay etapas escritas. No todo es oral. Es, por ejemplo, en la rama laboral, el ordinario laboral, pues, ajá, en la primera, hay una primera audiencia, ¿sí?, donde es de forma oral. Sí. Una segunda, en caso, pues, las partes propusieran una confesión judicial. Sí. Posterior a eso, si se gana el juicio y alguna de las partes obviamente se va a ver afectada, va a apelar la sentencia, en este caso el fallo. Uh-huh. En segunda instancia, ya no es oral, sino se fija una audiencia que se llama vista, pero ya es por escrito. Me imagino que es parecido a... Parecido, sí. O sea, en pensiones alimenticias existe incluso la etapa conciliatoria, ¿verdad? Si las partes quieren, pues no... tener armonía y hacer el esfuerzo por platicar los dos padres del menor y llegar a un acuerdo, lo pueden hacer de manera conciliatoria. Ah, pero esta etapa se puede llevar en cualquier parte del proceso, ¿verdad? Sí, también, ¿verdad? Ponerse de acuerdo. Pero muchos antes de iniciar una demanda de un oral de pensión alimenticia, acuden a la conciliación. El organismo judicial tiene las una dependencia que se encarga solo de atender conciliaciones cuando no quieren llegar a un juicio todavía, sino que son personas que quieren platicar antes. Entonces hay mediadores y los mediadores les ayudan a comprenderse y a platicar y todo. Pero cuando hay contienda, a eso le llamamos nosotros litis, cuando hay litis, cuando hay pleito entre las partes, ahí sí ya se van a lo que es el oral de alimentos. Hay de partes, las audiencias sí son orales, pero también se presentan memoriales, como el memorial de demanda de un oral de alimentos. Primeramente es escrito, ¿verdad? Entonces el juez dicta la primera, abre un expediente, ¿verdad?, un proceso y declara la primera, señala fecha de la primera audiencia. Incluso antes de la primera audiencia puede dictar medidas cautelares. ¿Qué son las medidas cautelares? Son medidas de emergencia, de protección que se puede pedir, como por ejemplo embargo de cuenta bancaria, embargo del sueldo de donde trabaja la persona y se embarga el salario, o si tiene bienes, se embargan los bienes que tenga la persona, ¿verdad? Todos esos son documentos que se acompañan a la demanda para poder plantear la demanda. Bueno, pero me estoy saliendo del tema. Hoy estamos en la capacidad. Capacidad. Eso vimos en la primera clase, la capacidad. El día de hoy nos toca el tema de la incapacidad. ¿Qué es la incapacidad? Es la falta de aptitud de una persona para hacer valer sus derechos por sí misma. Es una persona que tiene un impedimento mental, físico, de salud, por ejemplo, que le haya dado un derrame, o porque nació con un coeficiente mental que le impide valerse por sí mismo. Pero la incapacidad se da cuando la persona ya tiene 18 años. La ley dice que a los 18 años se tiene capacidad de ejercicio. Pero hay situaciones en las cuales la persona llegó a los 18 años, pero tiene un impedimento por el cual no se puede valer por sí mismo. Por ejemplo, que tuvo a la hora de nacer, hubo un problema en el parto y la persona perdió oxígeno en su cerebro y eso le causó un problema mental que no es igual al resto de personas. Entonces tuvo un retraso a la hora del alumbramiento o una parálisis o en fin,
cualquier situación física y mental que lo priva de poder valerse por sí mismo, aunque tenga 18 años. Entonces, ¿qué se da ahí? Se da la situación que la ley nos regula del artículo, ahorita les contesto, compañeros. Esto está regulado del artículo 9 al artículo 14 de nuestro Código Civil. ¿Y qué dice la ley? Cuando una persona ya cumplió 18 años, su capacidad de ejercicio no él está en las condiciones óptimas para poder desenvolverse él solo, entonces tiene que tramitarse la declaratoria de interdicción ante un juzgado de familia. A ver, Karen, ¿en qué le puedo servir? Karen Lorena. Licenciada, buenas tardes. Sí, buenas tardes, licenciada. Esa era mi duda, porque como hay personas que sí realmente tienen un problema más fuerte, por ejemplo, no poder caminar, cosas así, pero en el caso de que fuera, póngale un adolescente que, como usted decía, que tuvo problemas al nacer y sí tiene ciertos retrasos psicomotor, inclusive en estudio y todo, entonces esa era mi duda, si también había que declarar eso a la hora de que fuera a tramitar su DPI. ¿Y si tendría que tener siempre una tutela de una persona, licenciada? Sí. Precisamente gracias. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Incapacidad y interdicción son sinónimos. Pero la interdicción, el estado de interdicción de una persona, lo declara el juez o la jueza de familia. ¿Cómo lo declara? Eso no es de manera automática. Lleva un debido proceso. Hay un proceso judicial, por supuesto, con medios de prueba, con declaraciones médicas, informes de expertos, que tienen que probarse dentro del proceso declaratorio de interdicción que la persona, cuál es su estado de salud, cuál es su estado mental, ¿verdad? Tiene que probarse. Suseli, dígame. Buenas tardes, licenciada. Solo quería comentarle. Yo ya hice ese proceso. Yo tengo un hermano que es especial y mis padres ya fallecieron. Nosotros tuvimos que declarar a mi hermana interdicto y somos dos hermanas más. Entonces, mi hermana mayor quedó como tutora y yo quedé como protutora de él. Y sí, fue un proceso larguísimo, nos duró unos 2 años y medio, desde que mi último padre falleció. Entonces, ustedes sí son responsables de él, ¿verdad? Sí, ya somos responsables de él. Ustedes son las que lo cuidan, lo protegen. Sí. Y por supuesto, él, aunque haya sido declarado en estado de interdicción, ajá, tiene derecho a la sucesión hereditaria de sus padres. Exacto. No sé si ya tramitaron el derecho sucesorio, pero aunque sea la persona declarada interdicta, tiene derechos que percibir en el caso de una herencia. El hecho de que sea en estado de interdicción, ¿cómo actúa dentro del campo jurídico, como dice Suseli? A través de la persona que tiene la tutela legítima, que en este caso es la hermana mayor, ¿verdad? Exacto. Ella tiene la tutela legítima. ¿Por qué se llama tutela? Porque la tutela la tienen los que no son padres. Los padres tienen patria potestad. Los familiares tienen tutela legítima. Y ellos son los que lo tienen que representar legalmente ante cualquier situación legal, relación jurídica en la cual intervenga los intereses de la persona. Mientras viva, porque su estado de incapacidad va a durar toda la vida, porque no puede curarse, ¿verdad? Ya la persona ya tiene ese problema, que ya fue evaluado por el juez de familia. Ya a través de los diversos medios de prueba, ya fue resuelta
la interdicción. Y esa interdicción se inscribe en el registro civil. O sea, no termina solo con la resolución del juez, sino que eso se inscribe en el registro civil también. Eso no sabía, licenciada, perdone. Tiene que pedir una certificación del juzgado e inscribirlo en la certificación de nacimiento, en la partida de nacimiento del que fue declarado interdicto. Ah, nosotros nos quedamos solo hasta la resolución del juez, fíjese, licenciada. Sí, le falta el paso de llevarlo al RENAP. Tiene que inscribirlo. Muy bien. Muchas gracias, licenciada. Bueno, yo les traigo una presentación para que veamos el tema, pero a ver, Karen Lorena, dígame. Sí, licenciada, disculpe, es que yo también tengo bastante duda porque es mi hijo pequeño el que tiene ese problema. Entonces yo siempre tenía esa duda y yo decía el día que él tiene 12 años. Sí, no ha llegado a la mayoría. Ajá, cuando la mayoría de edad tiene que tramitar la declaratoria de interdicción. Pero eso tendría que ir a hablarlo a RENAP o tengo que ir a un juzgado. ¿Cómo sería, perdón, el licenciado? Mira, tiene que tener el auxilio de un abogado porque los memoriales no los reciben en los juzgados si no tienen auxilio de abogado. Si usted no tiene dinero para pagar un abogado, tiene que ir al bufete popular de alguna de las universidades del país para que le lleven la asesoría y la tramitación del proceso, porque las universidades trabajan gratuitamente con estudiantes de los últimos años de la carrera, ¿verdad? Pero por supuesto asesorados por docentes, que los docentes trabajan precisamente en esa tarea. Entonces, muy bien, licenciada. Tienen Gracias. Que hacer la prueba. Usted vaya guardando su prueba de todos los exámenes que le han hecho a su hijo. Y si usted lo tiene en algún establecimiento de ayuda especial, porque hay instituciones especiales que ayudan a los niños. Entonces, tiene que contar con todo ese apoyo y toda esa documentación a la hora de que le toque ya ir a la declaratoria de interdicción de su hijo. Y también el papá tiene obligación de darle pensión alimenticia al menor de por vida. Toda la vida. Licenciada. Gracias, licenciada. Pero otra pregunta, disculpe, en el caso de él, ¿podría tramitar eso mi hijo mayor siendo el abogado o tiene que ser alguien que no sea familia? Igualmente, en el caso del papá, pues yo soy madre viuda, entonces solo yo soy representante. Gracias, licenciada. ¿Tiene una pensión del Estado? No tiene. No, licenciada. Bueno, lo lamento porque si tuviera pensión del Estado, sería de por vida. En el caso que estuviera el padre vivo, de por vida tiene que darle pensión alimenticia. Así es, sí, ¿verdad? Usted, mientras usted viva, usted será la representante legal de su hijo, ¿sí? Va a tener usted el ejercicio de la patria potestad mientras usted viva, pero usted puede disponer a través de un testamento a quien le deja la tutela de su hijo. Puede dejar manifestada su declaratoria de voluntad a través de un testamento. Gracias, licenciada. Solo mi pregunta, disculpe, de que si mi hijo podría tramitarlo para ser abogado o sacarme su papelería, o no se puede siendo hermano de él. Gracias. Ya es abogado él. Sí, apunto, pero para ese tiempo ya no va a ser aconsejable. Sí, los abogados pueden actuar por su propia dirección y procuración, ¿verdad? Sí lo puede hacer, pero también de que le firme a alguien, algún compañero, algún colega, ¿verdad? Pero sí lo puede hacer. Los abogados pueden auxiliarse para establecer alguna gestión, en este caso de la interdicción, por su propia dirección y procuración. Pero así lo tendrá que poner en su memorial ante el juez, ¿verdad? Muchas gracias, licenciada. Para el notariado es donde hay prohibición. Pero para defender derechos puede actuar por su propia dirección y procuración. Gracias, licenciado.
Blanca Elizabeth Sosa. Buenas tardes, licenciada. Yo tengo duda con relación al artículo 13 del Código Civil. Ya les voy a explicar eso, solo les traigo una presentación y después de la presentación vamos a leer la ley y la explicamos. Muy bien. Los ciegos o los sordomudos. La ley establece que, por ejemplo, aquí en Guatemala tenemos la Escuela Santa Lucía, ¿verdad? Donde hay ciegos que pueden desenvolverse perfectamente. Igual sordos. Yo conozco, yo he tenido estudiantes en la Facultad de Derecho que estudian Derecho y le digo el antepasado, un alumno no vidente, pero mire, sacaba 100 en todas las materias, porque excelente estudiante, y no solo conmigo, los profesores lo platicamos, y qué alumno tan brillante, y le hacíamos las evaluaciones orales, y se desenvolvía, pero mire, magníficamente. Entonces, cuando, sin lugar a dudas, aunque tenga esa limitación, esa discapacidad, se puede desenvolver, él no necesita ser declarado en estado de interdicción, porque el juez de familia, por lo regular, siempre conoce a las personas. No es solo el expediente, en las audiencias ve, el juez de familia va a ver quién es la persona a la que quieren declarar a interdicta. Y el juez de familia le habla. Y si es una persona que se desenvuelve perfectamente, no necesita ser declarado interdicto. Porque de manera indubitable, puede desenvolverse. Al contrario, va a ser abogado de otras personas, ¿eh? ¿Sí? Así pasa, ¿verdad? Es solo en los casos donde no pueden valerse por sí mismos, ¿verdad? Bueno, vamos a presentarles las diapositivas y quería hacerles una pregunta. ¿Pudieran ustedes obtener de Classroom los videos y los documentos que se enviaron? Buenas sí, tardes, licenciada. Sí. Lo lograron. La clase 1 y clase 2 con sus respectivos documentos. Ah, perfecto. Muy bien. Solo una recomendación antes de poder empezar ya la presentación del tema. Hemos visto que en el Classroom están con nombre diferente a su nombre de pila y sus apellidos. Por favor, revisen su nombre y lo corrigen. No se aceptan diminutivos, ni que cambien su segundo apellido como primer apellido, porque nos dan problemas a la hora de poder reportar calificaciones. Y también la asistencia, que de hecho el programa les está pasando asistencia. Entonces, por favor, si se llaman Eugenia, póngase ese nombre, no se ponga Jenny. Si se llama, ¿qué le dice? Vicky, Victoria, no se ponga Vicky. Si se llama María, como yo, no se ponga Mari. Por favor, revisen su nombre en el claro y lo corrigen. ¿Sí? Por favor, y su número de carnet, bien, ahorita con tiempo pueden revisarlo, por favor. Bueno, empecemos la presentación, pues. Gracias. Y hasta ahí sería el tema de la capacidad. A continuación, vamos a ver lo que es la incapacidad. Definición.
es la falta de aptitud de una persona para hacer valer sus derechos por sí misma. Es el estado especial en que se encuentra. Y hasta ahí sería el tema de la capacidad. A continuación, vamos a ver lo que es la incapacidad. Definición. Es la falta de aptitud de una persona para hacer valer sus derechos por sí misma. Es el estado especial en que se encuentra una persona privada de su capacidad de ejercicio. Es la declaración de que una persona no es capaz de administrar sus bienes. ¿Quién hace esa declaración? ¿A través de qué es la declaración de que la persona no es capaz de ejercer su capacidad de ejercicio? Únicamente de manera judicial. Es a través de la declaración judicial con la que se da una mayor estabilidad al estado de una persona y se logra mayor seguridad para terceros, porque se ha afectado la idoneidad de la persona para desarrollar una actividad jurídica. Por supuesto, para que sea dictada una declaración judicial de interdicción, es a través de un debido proceso en el cual se han aportado medios de prueba que demuestra en qué consiste la idoneidad de la persona. Entonces, hasta que un juez de familia hace esa declaración judicial, surte efectos esa limitación a la capacidad de ejercicio de una persona porque tiene una falta de aptitud para hacerse valer por sí misma, y entonces esa declaración judicial va a nombrar el representante legal del declarado interdicto. La incapacidad de la persona puede ser total o parcial. En principio puede estar referida a la capacidad jurídica o a la capacidad de obrar. De Castro define la incapacidad como un acto judicial que modifica el estado civil de una persona sometiéndola a una especial tutela. ¿Por qué? Porque una vez declarada la incapacidad de una persona, quien la va a representar es la persona designada por el tribunal. La incapacidad de obrar está ligada a la madurez de la persona para poder asumir con su actuación de forma responsable la defensa de sus propios intereses. Desde este punto de vista, la incapacidad de obrar se justifica como medida de protección de los intereses personales y patrimoniales de la persona, que tiene limitada la capacidad natural de entender y querer. Por ello siempre va acompañado del nombramiento de una persona que lo sustituya y lo asista en el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes, y que cuiden de su persona. Pueden ser sus padres, los tutores, un protutor, o sea, la persona que nombre el tribunal. Hay dos clases de incapacidad: la general o absoluta. La incapacidad absoluta es cuando se afecta todos los actos jurídicos que pueda realizar la persona, porque se encuentra en un estado especial que de conformidad con la ley no puede actuar por sí misma en el ámbito jurídico. Por ejemplo, el artículo 9 del Código Civil dice que tienen incapacidad absoluta los mayores de edad que adolecen de enfermedades mentales
que los priva de discernimiento. Entonces, cuando la naturaleza ha establecido una incapacidad en la persona para hacerse valer por sí misma, entonces en ese caso estamos ante una incapacidad absoluta, la cual a través de una resolución judicial le nombran a el tribunal nombra quién es la persona que va a representar al tutor y quién va a y al menor o al mayor de edad, porque puede ser que sea declarado interdicto un mayor de edad. Entonces, ¿quién va a ser el encargado de la protección y cuidado de él? Y por supuesto, está bajo la fiscalización de la Procuraduría General de la Nación y también el propio tribunal puede incluso pedirle rendición de cuentas a una persona que tiene bajo su cuidado a un interdicto. Los casos en que por propia disposición de la naturaleza la persona se encuentra incapacitada. Asimismo, son causas de incapacidad las enfermedades o deficiencias permanentes de carácter físico o psíquico que impidan a las personas gobernarse por sí mismas. A este respecto se refieren los artículos del 9 al 14 del Código Civil. Aquí en la norma, en el Código Civil, tenemos que hay casos en los cuales las personas están en una incapacidad por enfermedad, por exceso de uso de bebidas alcohólicas, o bien por uso de drogas, de estupefacientes. Entonces pueden, por razón de salud, declararse la incapacidad cuando esta persona se encuentra con esas deficiencias de manera permanente. Sería una capacidad general o absoluta, o tenga enfermedades mentales, ¿verdad? Entonces, en este caso, se tramita, porque en derecho civil no hay nada de oficio, tiene que gestionarse, tramitarse, pedirse al juzgado de familia la declaratoria de incapacidad de una persona que tenga esta clase de imposibilidades de valerse por sí misma. Y la incapacidad parcial o relativa es cuando se afecta a una persona de manera determinada en lo que es algún acto específico. Por ejemplo, cuando son perturbaciones mentales transitorias que limitan la capacidad de obrar de la persona. Por ejemplo, una persona que tiene un accidente y pierde la memoria, en eso, pero esa pérdida de memoria es por determinado tiempo, determinadas circunstancias. En ese caso sería una incapacidad relativa o parcial. El artículo 10 del Código Civil lo menciona, lo vamos a leer más adelante. Algo muy importante, cuando se declara interdicto a una persona, esto es a partir de la fecha en que se dicta la sentencia que lo declara de esa manera. O sea que si no se hace la gestión para la declaratoria de interdicción y no se lleva un debido proceso aportando medios de prueba, entonces para que surta efectos tiene que haber una sentencia que así lo declare. Ahora bien, existen casos en lo que hay límites. Si el tutor no es pariente del pupilo, del menor de edad,
quieres. En ese caso, para contraer matrimonio con el pupilo, tendría que haber dado rendición de cuentas de esa tutela. Otro caso. El tutor es el administrador de los bienes del menor. Siendo administrador de los bienes del menor, no puede libremente vender esos bienes, sino que necesita autorización judicial para poder otorgar una escritura de transferencia del derecho de propiedad. ¿Sí? Un padre, por ejemplo, que tiene hijos menores de edad y esos hijos tienen bienes a su nombre, el padre no puede disponer libremente de esos bienes porque en primer lugar no es el propietario de ellos, aunque sea el papá, es simplemente el administrador de los bienes de sus hijos y por lo tanto no puede disponer libremente de ellos. Solo con autorización judicial, donde demuestre la utilidad y necesidad, puede hacerlo. Entonces, esos son casos en los cuales la ley establece prohibiciones legales que limitan la realización de ciertos actos, pero es por disposición de la ley. ¿Y qué diferencia hay entre la incapacidad que vimos anteriormente y la prohibición de la ley? Porque la incapacidad se justifica por las condiciones personales del individuo, que una persona no puede valerse por sí misma. Entonces, tiene la necesidad de ser protegido por la ley a través del nombramiento de un representante legal, de una persona que se encargue de su cuidado. Y eso se hace a través de una sentencia que lo declaró interdicto y que a la vez nombra quién es la persona responsable de su cuidado. Ahora bien, cuando hay prohibición de la ley, se refiere a situaciones que afectan la realización de determinado acto en función de los intereses bajo que están siendo protegidos y que pueden causar la nulidad de lo realizado si se llevara a cabo. Por ejemplo, que se elaborara una escritura pública de compraventa en el cual el papá, en ejercicio de la patria potestad y como representante de su menor hijo, firma una escritura de compraventa de un bien inmueble que está a nombre de su hijo. Eso, al llevarlo al registro general de la propiedad, no lo van a inscribir. Y póngase el caso que por error lo inscriben, puede ser objeto de nulidad ese negocio jurídico. Y muchas gracias por su atención. A continuación vamos a conversar y vamos a revisar las normas de nuestro Código Civil que regulan este tema. Continuemos, pues. Como les indicaba, nuestro Código Civil, del artículo 9 al artículo 14, regula lo que es la incapacidad. Algo muy importante que dice nuestro artículo 9. La incapacidad. Una persona que nació con un problema en su mente, su edad mental no es igual a la física, entonces tiene limitación. Esto es automático, la incapacidad de esta persona es de por vida. Su problema físico es de por vida. ¿Esa incapacidad es automática? No, hay que declararlo ante juez competente. Muy bien.
tiene que haber una declaratoria al cumplir la mayoría de edad. El papá no va a ser automáticamente su representante legal, aunque tenga imposibilidad la persona. Entonces, obligadamente tiene que llevarse un proceso judicial para que sea declarada la interdicción. ¿Sí? Muchas personas no lo hacen. Pero como yo les indicaba, el derecho civil, en derecho civil, aquí no es de oficio. Todo es a petición de parte y a través de un debido proceso. Puede el hijo de la persona llegar a la mayoría de edad y él tiene limitaciones para defenderse por sí mismo. Pero si el papá o la mamá no tienen el documento, están en un problema a la hora de que lo necesiten. Por ejemplo, para poder tramitar un sucesorio intestado, primero van a tener que hacer el trámite de la interdicción para poder tramitar el intestado. Porque si le sacaran el DPI sin haber hecho ningún trámite, pues no están realmente defendiendo correctamente los intereses de esa persona que está incapacitada. A ver, ¿quién levantó la mano? Solo una pregunta. ¿Quién me habla? Marcos. Marcos, sí, yo. Solo una pregunta. Si fuera declarado interdicto, haga de ahí, de su minoría de edad hasta los 20 años, se toma en cuenta como que él estuvo en sus capacidades mentales. Bueno, veamos qué dice la ley. Leamos el artículo 9 completo, Marco. A ver, ahí tiene usted su código. ¿Tiene su código civil? No lo han comprado todavía. Sí, licenciada, ahorita se lo... A ver, vale. No, disculpe. A ver, Marco, ¿qué dice la ley? Que se declara... No, léame, léalo, lea la ley. Okay. Todos queremos escuchar de qué dice el artículo. Incapacidad. Los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental que los priva de discernimiento deben ser declarados en estado de interdicción. Pueden asimismo ser declarados en estado de interdicción las personas que por abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes se exponen ellas mismas o exponen a sus familias a graves perjuicios económicos. La declaratoria de interdicción produce desde la fecha en que sea establecida en sentencia firme incapacidad absoluta de la persona para el ejercicio de sus derechos. Pero los actos anteriores a tal declaratoria pueden ser anulados si se probare que la incapacidad existía notoriamente en la época en que se verificaron. Sí. Pero eso tiene que ser probado. Fíjese que han existido casos en los que las personas, digamos, tienen un coeficiente mental, como, digamos, una persona que tiene 18 años, pero tiene un coeficiente de un niño de 10, por ejemplo, y contrae matrimonio, y le habían sacado su DPI sin haber tramitado la declaratoria de interdicción, y resulta que una amiguita lo convence para que contraiga matrimonio con ella. ¿Y qué pasó? El acto se realizó, la celebración del matrimonio se realizó, pero realmente la persona no estaba en su capacidad plena para poder contraer matrimonio. Entonces, ¿qué pasa con ese matrimonio? Hay que tramitar la nulidad de ese matrimonio. Y para eso es otro juicio que hay que hacer para poder lograr que se declare
nulo el matrimonio que se hizo, porque era una persona que tenía incapacidad absoluta. Pero primero van a tener que declarar, llevar el proceso de declaratoria de interdicción y después pedir la anulación del matrimonio que se había celebrado. O bien podría darse una celebración de una escritura para quitarle, por ejemplo, él recibió un bien, pero como no le declararon la interdicción, puede quitárselo otra persona. Pero todavía se puede rescatar a través de la declaratoria de interdicción y después con la declaratoria de interdicción pedir la nulidad de ese negocio jurídico. Licenciada, hay otra consulta. Otra consulta. Estos tiempos pasa de todo. Sí. En el artículo 10 también habla sobre las perturbaciones mentales transitorias. Sí, es cuando, por ejemplo, perdió la memoria. Una persona en un accidente puede pasar, ¿verdad? Perturbaciones mentales transitorias, o bien una persona que consume drogas y de ahí se recupera, pero duró un tiempo su problema, ¿verdad? Entonces, ahí hay limitación de la interdicción, por interdicción, pero si recupera la salud, pues entonces tiene nuevamente que ir ante un juez, demostrar que ya recuperó la salud para que declaren que ya está en perfectas condiciones y que ya no es interdicto. Pero aquí la ley dice que son nulas las declaraciones de voluntad emitidas en tales situaciones. Si demuestra que cuando firmó la escritura de compraventa, él estaba en la crisis de la drogadicción, podría llevar, y si lo puede probar, pues judicialmente puede pedir la nulidad de ese negocio jurídico, pero tiene que demostrarlo, porque para pedir la nulidad de un negocio jurídico tiene que haber un juicio que lo demuestre. En derecho civil todo debe ser probado. Hay un principio que se llama de la carga de la prueba. Y todo esa petición de parte y debidamente demostrada. Edgar Morales, ¿lo escucho? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Una consulta, ¿quiénes son los autorizados en declarar incapacidad o interdicción a una persona? Por ejemplo, licenciada, si fuera, mi abuelo, ¿verdad? Como decía en el artículo 10 del Código Civil, de que puede declararse incapacidad a una persona con problemas de alcohol, o sea, que son alcohólicos. Sí. ¿Qué pasa si? Porque usted me dice que el juez es el que viene y determina y habla con la persona, pero ¿qué pasa si el juez es que conforme a la Constitución Política de la República de Guatemala, el juez es el que dicta los fallos, ¿verdad? Está facultado para eso. Pero ¿quién puede solicitarlo? El artículo 12 de ahí del Código Civil, ¿qué dice? Léamelo, por favor. Artículo 12 del Código Civil, ¿qué dice el artículo 12? Don Edgar, no tienen su código a la mano. Don Edgar, ¿lo leo, licenciado? Espérenme. ¿Y por qué no traen su ley a la clase? Van a la guerra sin balas. Ya lo tengo presente. ¿Qué pasó? Aquí lo tengo yo, licenciado. ¿Lo puedo leer, licenciado? Léalo, pues, ayúdenle, pues, pero tienen que comprar su código civil, están estudiando leyes, tienen que tener ya el conocimiento que dice la norma y su manejo de código, en fin, por favor, compren su ley. A ver, perdón, licenciado, es que no lo tenía la mano. Bueno, tienen que venir a la clase cuando es penal, con su código penal. Cuando es civil, con su código civil. A ver, ¿qué dice pues la ley? Artículo 12. ¿Quiénes pueden solicitar la declaratoria de interdicción? El Ministerio Público, los parientes del incapacitado o las personas que tengan contra él alguna acción que deducir. Bueno, ¿a qué se refiere? El artículo 12 habla de Ministerio Público.
Según la Constitución Política de la República de Guatemala, el Ministerio Público actualmente tiene como función la persecución de los delitos. Y es la Procuraduría General de la Nación que, conforme la Constitución Política de la República de Guatemala, es la encargada de velar por los intereses de los menores incapaces y ausentes. Cuando hay un proceso de declaratoria de incapacidad, obligadamente se le da audiencia a la Procuraduría General de la Nación para que tenga conocimiento del expediente y por escrito se pronuncia dentro del juicio sobre si está de acuerdo con la declaratoria de incapacidad, en fin. Por supuesto, los parientes del incapacitado, porque se necesita que sea a solicitud de parte. Las partes, los parientes son los que solicitan y sobre todo el que está dispuesto a ser nombrado representante del incapaz, del que va a ser declarado incapaz. Asume la responsabilidad de ser el representante legal y en el juzgado de familia le hacen un nombramiento, que es una de donde le dan le llamamos nosotros discernimiento del cargo, el nombramiento como representante del menor, y ahí ante el juez firma la aceptación de ese compromiso. ¿Sí? Bueno, también dice, o persona que tenga contra él alguna acción que deducir. Sería, por ejemplo, en el caso que existe una deuda, o en fin, que estuvo, por ejemplo, internado en un hospital y tienen que pagar esas cuentas de hospital, que por ejemplo le dio apendicitis o alguna enfermedad, sí, hay cuentas que hay que pagar. Entonces, podría un acreedor pedir que legalmente se nombre un representante de esa persona, por ejemplo. La ley lo deja ahí amplio, ¿verdad? Blanca Elizabeth, ¿la escucho? Ah, también, perdón. Y después Sharon Andrea, por favor. Sí, licenciada, una consulta. En el caso de una persona que por enfermedad o accidente esté en estado de coma, se han dado casos que hasta duran sí, 2-3 años en ese estado, ¿puede declararse el interdicto? Sí, sí se puede, sí se puede. Por ejemplo, también a los ancianos, ellos van perdiendo su facultad de memoria, de les dan Alzheimer, de ya no se pueden valer por sí mismos, pueden declararlo en estado de interdicción. Por supuesto, lo van a evaluar médicos y lo va a evaluar incluso la propia juez, va a verificar a la persona. Hace un reconocimiento de la persona de la cual piden la declaratoria de interdicción. Si alguien está en un hospital, con mayor razón, ¿verdad? Necesita un representante legal. Sobre todo dependiendo a cuál era su actividad, ¿verdad? Sharon Andrea. Buenas noches, licenciada. Yo tenía una duda. Sí. Yo conozco a unas personas que tienen un hijo, que su hijo es menor de edad, pero a él le han realizado varios diagnósticos, psicólogos, médicos, de que él es una persona que es psicópata, pero realmente quería saber si este tipo de personas se pueden... Sí, por supuesto. Hacen los diagnósticos los médicos, ¿verdad? Se propone el abogado que hace la gestión, propone qué médicos podrían evaluar a la persona. Entonces el juez autoriza quién lo evalúe, ¿verdad? Para que den el informe y sea un representante. Gerson, por favor, apague su micrófono un momento.
Bueno, entonces hace el nombramiento el juez del médico que va a hacer la evaluación y así es como se puede llevar la declaratoria de incapacidad, ¿verdad? Licenciada, disculpe, y si en ese caso, por ejemplo, al matar a una persona o algo, ¿cómo procede el gobierno bajo interdicción? Porque al fin y al cabo es apeló. Sí. Bueno, desafortunadamente, si una persona, si es psicópata, definitivamente lo van a internar en el hospital especializado para eso, ¿eh? Porque es peligroso para la sociedad. Y para su familia, ¿va? Ese es el gran problema de la drogadicción, porque causa situaciones sumamente duras, difíciles, ¿verdad? Para la familia, que a veces salen huyendo la familia, porque están en total peligro con estas personas, ¿verdad? Y el Estado pues tendrá que recluirlo, si es por una enfermedad mental, en un hospital de esos, ¿verdad? Para eso son esos hospitales. Sharon, Andrea, ya había hablado. Ya. Ricardo José Ortiz, por favor. Hola, licenciada, ¿sí me escucha ahí? Sí, le escucho perfectamente. Ah, va, gracias, licenciada. Disculpe una pregunta, yo tengo una confusión de términos. Sí. O no sé si yo soy el que está mal, pero... No tenga pena, dígame. Dice, sí. Gracias, el artículo 9 dice incapacidad. Los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental que los priva de discernimiento deben ser declarados en estado de interdicción. Pero dice los mayores de edad. Sí. Mi pregunta es... Para porque cuando es menor de edad, cuando es menor de edad, tiene representante legal obligadamente, que son los padres en ejercicio de la patria potestad o a falta de padres por los tutores. Allá, tienen representante legal a través de esas instituciones. Ajá, va, en cambio, cuando se es mayor de edad, sí, obligadamente tiene que tener la declaratoria de interdicción. Ah, ¿por esa qué? Era mi duda. Por la capacidad de ejercicio que regula nuestro Código Civil. Ah, ya. Y al ser menor es por medio de la patria potestad. De la patria potestad o de la tutela. No es interdicto entonces la persona. No. O sea, hasta que es declarada judicialmente. Judicialmente. Ah, ya, esa era mi duda. Muchas gracias, gracias, mi para servirle. Abner Rivas. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. No tenga pena. Tarde, noche. Solo una pregunta. ¿El tutor y el protutor, creo que dijo, es la misma persona o son diferentes? Son diferentes. Eso es otro tema de aquí de la clase. El tutor es el que no es padre, pero legalmente representante del menor. Y el protutor es el que fiscaliza el buen desempeño del tutor. ¿Por qué? Porque siendo tutores van a administrar bienes del menor, ¿verdad? Algo muy importante que vimos y nadie me ha preguntado es que existen determinadas prohibiciones de la ley, que una persona, aunque no sea interdicta, tiene determinadas prohibiciones, como en el caso que les puse de los padres que representan a un menor de edad. ¿Sí? Entonces, si un padre está administrando bienes de sus hijos, pero quiere contraer matrimonio con, digamos, sea viudo o divorciado, y quiere contraer matrimonio con una persona que no es familiar de los, o sea, que no es la mamá de los hijos, tiene que rendir cuentas de la administración de los bienes de sus hijos antes de contraer matrimonio, porque la ley así lo establece. De igual manera, cuando son tutores, ¿verdad? Rinden cuentas de la administración de los bienes del menor o bien del incapaz. O del incapaz. Si está administrando bienes del que ha sido declarado interdicto, también la ley exige eso, ¿verdad? Porque hay interdictos que también tienen bienes, ¿verdad? Tienen derecho a herencias. Entonces, si hay un administrador, definitivamente tiene que
Ahora bien, dentro del proceso de declaratoria de interdicción, puede darse el caso de que, digamos, en el ejemplo, que son hermanos, hay un hermano que quiere representar a el hermano mayor representar a su hermano, pero hay otro hermano que, como hay bienes, no está de acuerdo y se opone a esa declaratoria de interdicción que está pidiendo el hermano para él. Entonces, también puede darse oposición entre parientes, litigio dentro de parientes, cuando hay esta clase de procesos, ¿verdad? Cuando son personas que tienen bienes. Esto se da en el caso de que son familias que tienen mucha posibilidad económica, ¿verdad? Puede darse el conflicto reclamando la representación legal del incapacitado, ¿verdad? Por los bienes que van a administrar. Se da también en los procesos. Así pasa. ¿Otra pregunta? ¿Ya no? Este tema es muy importante. Si quiere, demos lectura a los artículos. Leamos el artículo 10, a ver quién colabora. Blanca, ¿tiene su código? Va, leámoslo pues. Artículo 10. Artículo 10, no, nadie. Yo, licenciada, licenciada yo. Sí, a ver, Karen. Sí, licenciada, artículo 10. Las perturbaciones mentales transitorias no determinan la incapacidad de obrar, pero son nulas las declaraciones de voluntad emitidas en tales situaciones. Ajá. O sea, cuando es por corto tiempo, no determinan la capacidad de obrar, porque como no tiene una interdicción absoluta, sino por motivo de enfermedad transitoria, dice la ley, ¿verdad? Entonces, ahí va a durar su interdicción solo mientras dure su enfermedad, pero luego él va a poder recuperar su total capacidad, ¿sí? Lo transitorio, dice. Por eso hay incapacidad absoluta e incapacidad relativa, ¿sí? ¿Se recuerdan en la presentación que les hablé de la incapacidad relativa? Es por poco tiempo, dependiendo. Hay personas que les da derrames cerebrales y a través del tratamiento recuperan la salud. Entonces, puede ser que por intereses de sus negocios o de su trabajo hayan tenido necesidad de que se declarara la interdicción, pero lo va a recuperar conforme recupere su salud, ¿verdad? Pero eso lo tiene que declarar un juez. El número 11 es muy, muy importante. Veamos el artículo 11. A ver, ¿quién está? Yo, licenciada. Yo, licenciada. Yo, licenciada. Karen, a ver, Karen. Yo, licenciada. O Jessica, ¿quién era la que me estaba ofreciendo? Yo, Jessica. A ver, Jessica. A ver, pues, artículo 11. Después de la muerte de un individuo, los actos realizados por el mismo no podrán impugnarse por incapacidad, sino cuando la interdicción ha sido pedida antes de su muerte, o cuando la prueba de la incapacidad resulte del mismo acto que se impugna. Por supuesto, porque una persona no podría decir, mire, él era incapaz, él era interdicto. ¿Cómo lo va a evaluar un médico si la persona ya no existe? Entonces, por eso ese artículo dice, si ya falleció, no podría alegarse en un juicio la declaratoria de incapacidad de una persona que ya murió. Acuérdense del artículo 1 de nuestro Código Civil. Termina con la muerte. Entonces, ya muertos no puede pedirse la declaratoria de interdicción. Entonces, como que... Y si no lo hacen, es como que la persona hubiera sido normal, ¿verdad? Jeremías Vargas. Jeremías. Sí, dígame, licenciada.
Sí. Vaya, usted quiere colaborarme con leer. Sí. Va, el artículo 12. Si ya no hay pregunta de la 11, paso a la 12. Va, pasemos a la 12 de Jeremías. Artículo 12. La interdicción puede solicitarla indistintamente el Ministerio Público, los parientes del incapacitado o las personas que tengan contra él alguna acción que deduzca y termina cuando cesa la causal que da motivo, así lo declara, lo declare la autoridad judicial o instancia de quienes tienen derecho y pedirla, o del mismo declarado incapaz. Uh-huh. Bueno, ya mencionamos que no es el Ministerio Público. Aquí la ley lo dice como Ministerio Público en el artículo 12. Pero sabemos que este Código Civil, ¿en qué año se aprobó? Lo vimos en la primera clase. ¿Desde cuándo está vigente este Código Civil? 1965. Desde 1963. En cambio, nuestra Constitución Política de la República de Guatemala fue puesta en vigencia posterior a esto. Entonces, se aplica la actual Constitución Política y por eso es la Procuraduría General de la Nación la que está encargada de solicitar la declaratoria de interdicción. ¿Sí? Termina cuando cesa la causal que lo motivó, por ejemplo, que sea una persona que por drogadicción tuvieron que los parientes llevar el trámite de la declaratoria de interdicción y proteger los bienes, ¿verdad? Porque siendo alcohólico, pues ponía en riesgo, o jugador, ¿verdad? Alcohólico y jugador, podía poner en peligro los bienes de la familia. Entonces solicitaron la declaratoria de interdicción, lo internaron en un centro de recuperación y resulta que la persona logra superar esa enfermedad a través de los tratamientos y los grupos de alcohólicos anónimos que hacen una labor maravillosa de mucha ayuda y logra recuperarse, entonces va a tener que solicitar ante el juez de familia la recuperación de su declaratoria y dejar sin efecto la interdicción que había sido resuelta, ¿verdad? ¿Sí? El artículo 13, perdón, después Mayra la escucho hoy. Artículo 13. ¿Yo, licenciado? Sí, Mayra, a ver, pues. Ayúdenme. Quienes padezcan de ceguera congénita o adquirida en la infancia y los sordomudos tienen incapacidad civil para ejercitar sus derechos, pero son capaces los que puedan expresar su voluntad de manera indubitable. Bueno, como me había preguntado una compañera anteriormente, existen personas que tienen incapacidad físicamente, pero lo logran superar maravillosamente. Entonces, ellos pueden expresar su voluntad sin ningún inconveniente, sin ningún problema. Ellos no pueden ser declarados incapaces. Son personas con limitación, pero no los convierte en personas incapaces porque pueden expresar su voluntad de manera indubitable. Quiere decir, sin lugar a dudas, pueden expresarse. Y el 14, por favor, Mayra. Los incapaces pueden ejercitar sus derechos y contraer obligaciones por medio de sus representantes legales. O sea que en el ámbito jurídico ellos pueden actuar perfectamente a través de sus representantes legales. No se les puede privar de sus derechos por el hecho de ser incapaces. ¿Sí? O por haber sido declarados incapaces, no se les puede privar de una herencia
por ejemplo, que los padres hayan fallecido intestado, los hermanos que son sanos, no pueden solo ellos aparecer como herederos, y como él tenía limitación de incapacidad, lo sacan de la mortual, ¿verdad? Ni siquiera lo mencionan. Entonces, eso no puede pasar. Él, aunque sea incapaz, tiene derecho a recibir lo que le corresponde. Y los hermanos tendrán obligación de respetar los derechos de la persona que tiene sus limitaciones y tramitar previo al intestado la declaratoria de interdicción para que comparezca en el proceso a través de su representante legal. ¿Qué pasa cuando tiene que votar? Cuando tiene que votar, ahí sí no se puede. Ah, bueno, si es ciego, si hay el Tribunal Supremo Electoral en la elección anterior puso para las personas ciegas que podían votar, ¿verdad? Pero si es una persona que sí puede expresarse a través del braille y en fin, ¿verdad? Tienen boletas especiales que salieron en la elección anterior. Sí, hubo forma de que pudieran votar. Sí, Aníbal, le escucho. Claro. Hay colectivos para personas con discapacidad que atienden en los centros de votación a las personas que necesitan asistencia. Existe también una ley que se llama de atención a personas con discapacidad. Es el decreto 135-96 y tiene su reglamento. Hay una institución que se llama CONAVI y esta institución es la que coordina todo el apoyo para las personas que tienen determinada incapacidad. Pero lo que tiene que quedar claro es que no todos los que están en una situación especial de discapacidad no se pueden desenvolver. El que necesita representante legal es el que no se puede valer por sí mismo. Entonces, ese es el que tiene que llevarse el trámite de declaratoria de interdicción y el juez lo declara. Pero que el que tiene limitación visual, limitación de oído o de habla, pero que pueden desenvolverse perfectamente, ellos no pueden ser declarados interdictos. Incluso si ustedes van a los supermercados, han visto que hay personas que no pueden hablar, pero trabajan de cajeros, porque tienen sus facultades mentales en perfectas condiciones para poder desenvolverse. Entonces, ellos no son declarados interdictos. Son los que no pueden valerse por sí mismos. Ya son las 7, para mí es un gusto haber estado con ustedes y con mucho gusto el fin de semana vamos a poner el material de apoyo para que ustedes lo revisen. Que tengan feliz fin de semana.